Vale. Algo para ti. Todo bien, dadas las circunstancias. Líder encubierta. Me alegra verte. ¿Qué es lo que necesito para esa misión? Antimicrobiano. Claro, si es que yo tengo un montón en la nave, lo he pensado antes, digo, yo mato un montón de bichos. Calculé mal. Un poquito mal. Vale. Al habla la seguridad de las CU. Vamos a escanearle en busca de contrabando. Todo listo.
Vale. Grumete en cubierta. Da gusto ver que llega sangre fresca a Constelación. Y yo pensando que era la única persona de Constelación que hacía ejercicio. Bonitos brazos. De alguna forma hay que pasar el rato en una estación estelar. Y las pesas siempre se han portado bien conmigo. Yo he intentado aprovechar mi tiempo libre de un modo más equilibrado. He estado leyendo publicaciones científicas, haciendo mis chapuzas en lunas remotas y probando distintos quesos. Ojalá hubiera podido estar en la logia para ver cómo se unían los artefactos. Pero se me fue un poco oteando desde el ojo. ¿Oteando desde el ojo? ¿Más expresiones piratas? Alguien debería haber venido por ti, fue increíble. Probablemente solo me habría cabreado que me molestaran. Ya me sonreirá la fortuna en nuestro próximo gran descubrimiento. ¿Aún quedan más? Bueno, esta estación, el ojo, preparada para escanear el espacio profundo. Barret y Sara me han sonsacado las señales que indican dónde podría haber ocultos artefactos después de que consiguiéramos el segundo. Pero los datos surcan con mucha lentitud el mar de luz. Hay años o décadas entre nosotros y los confines del espacio sin un motor gravitacional. Lo capto. Tengo que comprobar esas pistas en persona. ¿El mar azul? Da igual lo bueno que sea el escaneo. Sigue siendo echar un ojo a la luz. Y ella solo tiene una velocidad. Además, hay muchos cuerpos interestelares por el camino. Es difícil encontrar la aguja en todo ese pajar de ruido. Hay un límite a las que puedo proporcionar. Lo capto, tengo que comprobar esas pistas en persona. Habrá más miembros de Constelación por ahí. Andrea y Mateo también están investigando escaneos. Mateo acaba de salir hace nada, pero Andrea lleva mucho fuera. Me sabe mal recurrir a hacerme el viejo preocupado, pero soy viejo y estoy preocupado. Estaré pendiente por si encuentro a Andrea. ¿Quién es Andrea? Otra grumete de Constelación que se está labrando un nombre. Le gusta estar a lo suyo. La entiendo. Así que intento velar por ella más que nadie. Estaré pendiente. Es normal que te preocupes por ella, Vlad. Ya lleva un tiempo fuera. Debería estar en una de las dos ubicaciones que te he mandado en tu mapa estelar. Sabe cuidarse sola, pero a veces todos necesitamos apoyo. En fin, espero que la fortuna te sonría y consigamos más artefactos que poder estudiar más de cerca. ¡Feliz caza! La búsqueda de artefactos no te dejará tiempo para más. Por eso me perdí tu fiestecita de bienvenida. Estaba liado con los datos que nos había dado el ojo. Pero no me importaría tener algo de ayuda para acelerar las cosas. Con escaneos planetarios actualizados podría filtrar los datos que tengo, lo que ayudaría a encontrar anomalías. Y Constelación podría pasarte unos créditos. Todo parte de la misión de cartografiar las estrellas, ¿no? Te lo consigo. Entonces tenemos un acuerdo. Ahora sal de aquí y quema algo de helio. ¿Te pasas mucho por la logia? Les hago una visita cuando me necesitan. Aunque echan poco de menos a este solitario. Y el ojo es importante. Pero debería pasarme más a menudo. No puedo dejar que sea Walter el único que atienda la barra durante mucho tiempo. A la gente se le olvida lo que es un buen trago. ¿Cómo acabaste en Constelación? ¿Has estado con los eruditos de la Proclamación Centauro? ¿El tratado original que dio a la humanidad el derecho a colonizar las estrellas? Lo robó un grumete idiota de la flota carmesí que intentaba hacerse capitán. Era digno de verlo sobre mi silla, como si todos los sistemas colonizados estuvieran en mi poder.
Pasó el tiempo y yo me jubilé. Fue entonces cuando Sarah Morgan aparece en la historia, con fuego en los ojos y la cabeza llena de información que yo me había esforzado en enterrar. Por supuesto, yo no tenía la proclamación Centauro en el bolsillo. Pertenecía a la nave y a su nueva capitana, que era de la flota que había dejado atrás. No quiero aburrirte. Así que, por abreviar, Sara y yo devolvimos el tratado a sus legítimos dueños. Y yo decidí quedarme y aportar a la misión el punto de vista de un viejo pirata. Así que te jubilaste de la flota con el Messi, no sabía que se pudiera. Lo normal es que no. Le debo ya tres a la diosa Fortuna. Es una historia muy larga de contar. Pero si quieres hacer una visita alguna vez, tengo una casa allá en el firmamento. Pensaba que vería el ocaso de la vida desde allí, pero Constelación me arrastró. No he estado desde que empezamos con el ojo. Si vas por allí, apaga las luces cuando salgas, ¿vale? El ojo ha visto todo lo... y la oscuridad merma con una vela más. Vale, a este le puedo vender otro momento, entonces. Los datos. Puede que esto te interese. Vale, vamos a ver. A ver qué hay en esta bola. Bueno. No te acerques más. Identifícate. Soy Lobo, no quiero hacerte daño. Pertenezco a Constelación, me envía Vladimir Sal. Ah, bien. Tendría que haberlo supuesto. Llevaba mucho tiempo sin dar señales de vida. Andrea, me alegro de verte. Pareces un poco más
asesina que de costumbre. Pero se lo estaban buscando. Eres la nueva incorporación, ¿verdad? ¿Te envían mucho a ver cómo andan los miembros de mayor rango? Solo hago lo que me han pedido. Siguiendo órdenes obedientemente. No debería pagar mi frustración contigo. Está bien que confíen en ti. Estamos perdiendo el tiempo. Deberíamos finalizar la misión antes de seguir hablando. Y si me dices cuál es... Hay que echar un vistazo. Nunca se sabe qué encontrarás en los bolsillos. Estamos solos. Va a ser un final. Y volvemos a salir triunfantes. Que sea siempre la misma me... Me toca las narices, tío. O sea, esta sí que no tiene ningún misterio. Es que literalmente son todos iguales, tío. O sea, ¿has visto una de estas? ¿Has visto todas? Espero que no te moleste el pestazo. No,